Buenas tardes, Miss. Students, good afternoon, everybody. Good afternoon, class. Welcome to the second class. Welcome to the English second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sana School. Bienvenidos a todos ustedes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su segunda sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica, que estará acompañándolos en el área de inglés. Doy la bienvenida nuevamente a todos ustedes, nuevamente a esta sesión de clases virtuales. También doy la bienvenida a todos aquellos que no pudieron acompañarme en la primera sesión, ¿no? Recién están acompañándome, pues no, también se les da la bienvenida a todos ustedes nuevamente, ¿no? Welcome to the second class, students. Bienvenidos a todos ustedes. También recordarles, ¿no?, que la hora de tolerancia o la hora de espera solo es de 5 minutitos. Pues, ¿no?, pasados los 5 minutitos, nosotros ya debemos empezar con las clases. Pero para aquellos estudiantes, ¿no?, que siempre demoran un poquito más, siempre recordarles que el aula está abierta a todos ustedes, ¿no? Así te pases 10 minutos más, 15 minutos más, no hay ningún inconveniente, tú tienes acceso a la clase, pero lo que sí te voy a pedir es que no interrumpas la clase por tu demora en aula, ¿sí? Simplemente te conectas y te pones al corriente de lo que estamos conversando, ¿sí? Students, esto va para aquellos que llegan un poquito después de la hora iniciada de clases. Bien, también hay que recordarles las indicaciones, pues hay que recordar que es muy importante que ustedes ingresen con los audios apagados, ¿sí? Los audios solo se encienden para participación de clases. Para los estudiantes, ¿no?, que van a participar, van a interactuar, perfecto, me parece muy bien, pero siempre y cuando se les pida participar. Y para participar hay que ser ordenados, hay que alzar la mano para poder participar. Entonces, te voy a pedir que tú, cuando quieras participar, por favor, alces la mano para poderte llamar. Ahora, para los estudiantes que no han podido cambiar su nombre nuevamente, han ingresado con otra cuenta alternativa que no es la de ustedes, les voy a pedir que escriban en el chat su dato real para poderlos considerar en su participación del día de hoy. Recuerda que el día de hoy te estás llevando los puntitos extras por interactuar y participar conmigo, ¿sí? Entonces, los puntos voy a empezarlos a anotar mediante van participando, ¿sí? Bien, entonces, dado esas indicaciones, y la última indicación, como siempre les hago llegar, es para aquellos que no pueden escucharme muy bien o tal vez no pueden ver lo que estoy proyectando o me escuchan un poco bajo
O tal vez me escuchan entrecortado y es porque tienen problemas de conectividad, ¿no? Baja cobertura. Esto se debe a que ustedes, ¿no? Tal vez se encuentran en un lugar donde la señal es débil. Por ende, no van a poder visualizar o escuchar muy bien. Entonces, simplemente a ustedes recordarles que puedes salir y regresar de sala, que así te carga un poco mejor el Meet. O lo segundo, recordarte que todo esto está siendo grabado para que tú puedas visualizarlo ya durante la semana cuando te compartan sin ningún problema con interferencia del internet, ¿sí? Por ahora solo te recomiendo escuchar hasta donde tu internet te permite escuchar. Bien, entonces dando estas indicaciones vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, pero para ello voy a consultar más que todo a los estudiantes que estuvieron conmigo en la primera sesión. ¿Qué recuerdan de esa clase? ¿De qué estábamos hablando? Les pregunto, estudiantes. Ahora sí pueden participar. De los adverbios, profesora. Ya, Ricky, adverbios. ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguien más que desee participar aparte de Ricky? ¿Nadie más? Bien, no hay ningún problema. Bien, como dice su compañero Ricky, ¿no? Hablamos sobre los adverbs, los adverbios. ¿Qué eran los adverbios? A ver, vamos a ver. Ricky, ¿puedes leer lo que está en pantalla, por favor? Todo lo que está en pantalla, ¿sí? Please. Sí, profesora. Para aprender el uso del yet already, profesora, no lo puedo leer mucho porque mi pantalla está rajada, profesora. Léelo hasta donde puedas, Ricky, no te preocupes. Ya, profesora. Yet already y dice para aprender el uso del yet already. Y networks, verbos que tienen en cuenta que pertenecen a la categoría de adverbios y dentro de ellos subgrupos principales que no. Únicamente temporalmente los adverbios. Detallas, recursos temporales. Y A situar hechos y acciones. no lo puedo leer completo, profesora, porque mi pantalla está rajada, profesora, por el trabajo. Ya. Ya, Ricky, gracias. ¿Alguien que pueda ayudar a su compañero Ricky que no tenga problemas en pantalla? Bien, Kevin, te escucho. Profesora, buenas tardes. Voy a leerles para poder aprender el de yet already de the world. Debemos tener en cuenta que pertenece a la categoría de adverbio y dentro de ella su grupo principal, pero no únicamente. Temporal, los adverbios temporales nos ayuda a definir, precisar y detallar sucesos temporales, situar hechos o acciones en tiempo, además, contribuye a la coherencia, en la cohesión del discurso, proporcionando exactitud cronológica. El adverbio yet, si puede traducir por aún o todavía es español, su posición habitual es a final de las frases. Se usa para indicar que algo no ha sucedido hasta el momento presente. Veamos algunos ejemplos. Gracias. Bien, Kevin, gracias. Thank you so much. Bien, como su compañero indica, ¿no? El adverbio
Bueno, más que te hace referencia al adverbio yet, already, ever y never, hemos de tener en cuenta que pertenecen a una categoría dentro de un subgrupo. Quiere decir que existen más adverbios, pero nosotros vamos a enfatizar en estos cuatro adverbios, pues, ¿no? Ever, never, yet y already. Principalmente y únicamente vamos a aprender la definición de cada uno de ellos y en qué momentos podemos utilizarlos, ¿sí? Los adverbios nos van a ayudar a definir y a precisar y detallar sucesos temporales en situaciones de hechos o acciones en el tiempo. Además, contribuyen a la coherencia y a la cohesión del discurso, proporcionando exactitud y cronológica. Por ejemplo, el adverbio yet se puede traducir como un aún, ¿no? O todavía, en el español. Su posición habitual del yet, ¿sí? Del yet, se utiliza para indicar algo que ya sucedió, que ya se hizo en el presente, ¿no? Por ejemplo, we are not yet, ¿no? Cosas que aún no han sucedido, no hemos llegado aún. Wait, I'm not ready yet. Espera, aún no estoy listo. No, I haven't talked to her because she isn't here yet. No hemos hablado con ella porque no ha llegado todavía, ¿no? Entonces son hechos, sucesos que no pasan todavía. Entonces, y significa todavía o aún no, ¿sí? Entonces, te dice que el yet se utiliza para expresiones negativas y para preguntas interrogativas. En oraciones negativas significa aún y se ubica al final de la oración, ¿no? Como por ejemplo, she hasn't finished the homework yet. Ella aún no ha terminado la tarea. O you haven't driven your new car yet. No has conducido tu nuevo auto aún. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres hacer preguntas interrogativas? Se traduce como ya y también se ubica al final de la pregunta interrogativa. Por ejemplo, have you written the report yet? ¿Ya has escrito o ya escribiste el informe? ¿No? O has he arrived yet? ¿Él ya ha llegado o él ya llegó? ¿No? Pregunta. Ahora, el already sí sirve para hablar oraciones afirmativas y significa ya. El already es un adverbio que se utiliza en oraciones afirmativas, generalmente en tiempos postperfectos en el inglés, para indicar que algo ocurrió antes de lo esperado. Se escribe después del auxiliar have y antes del pasado en participio. For example, we have already bought all the books we need. Ya hemos comprado todos los libros que necesitas. O ya compramos todos los libros que necesitas. They have already booked the hotel for the weekend. Ellos ya han reservado el hotel para el fin de semana. O ellos ya reservaron el hotel para el fin de semana. Entonces, como has podido notar, el adverbio, ¿no? Directamente hablamos sobre el pasado que ha llegado al presente, ¿no? En esta matiz, como proporciona yet. Hay expresiones que tú vas a encontrar con yet, como por ejemplo el better yet, que significa mejor aún. O el it's early days yet, aún es pronto. Yet again, de nuevo, ¿no? Entonces son expresiones que contribuyen con el adverbio yet. Ahora, este adverbio already, que significa ya en el sentido terminativo del adverbio, vamos a usarlo para indicar que algo ya sucedió o que ya ocurrió antes del momento al que nos referimos. For example, have you already been to Berlin? ¿Alguna vez has estado en Berlín? Have you already been there twice? ¿Has estado ahí dos veces? We already knew he was coming to visit. Ya sabíamos que venías de visita. Entonces, estas expresiones y construcciones con already, como all right, already, ya está bien,
O en now already, ya basta. O the ship has already sailed. Este barco ha zarpado, de manera figurativa, ¿sí? Entonces, hablemos ahora del adverbio ever. ¿Qué es el adverbio ever? Bien, aquí voy a pedir otro participante para que pueda leer lo que está en pantalla, por favor. Another participate. ¿Alguien que pueda leer? Buenas tardes, Miss. Good afternoon, te escucho. Adverbio ever para preguntar por experiencias. Ever significa alguna vez y se usa para preguntar por experiencias que hayamos vivido. Por ello vamos a encontrar ever frecuentemente en oraciones interrogativas. ¿Lo de inglés también, profesora? Sí, please. O si no, solo las oraciones en español, si en caso no pudiera leerlo. A ver, voy a intentar, Miss. Ok. Have you ever seen that film? ¿Has visto esa película alguna vez? Have you ever seen an adventure sport? ¿Alguna vez has practicado un deporte de riesgo? Muy bien, gracias. Gracias, thank you so much. Bien, entonces, como dice Carmen, ¿no? El ever significa alguna vez y se usa para preguntar expresiones que ya has vivido, ¿no? Entonces, es alguna vez has tú, ¿no? Como por ejemplo, have you ever seen that film? ¿Alguna vez has visto esta película? O have you ever tried adventure sport, ¿no? ¿Alguna vez has practicado este deporte de riesgo? Entonces, el ever se utiliza para preguntas, ¿sí? Para preguntas. Pasemos. Algunas expresiones con ever. Veamos aquí. La expresión as ever, ¿no? Que significa como siempre. La expresión ever again, nunca más. Ever before, nunca antes. Ever and unknown, ocasionalmente. Evermore, cada vez más. Ever since, desde entonces. Forever and ever, por siempre jamás. Happily ever after, felices para siempre. Bien, ahora, ¿en qué momento debes utilizar ever? Te dice. Ever, o bueno, en este caso never, ¿no? ¿En qué momento utilizar ahora el adverbio never? Recordando que never significa nunca, ¿no? Entonces, te recuerdo que never en su contradictorio de ever significa nunca y suele ir con los tiempos de pasado, ¿no? Pretérito, ¿no? Simple y perfecto. Por ejemplo, el past simple y el past perfect, ¿no? I have never tried sushi. Yo nunca he probado un sushi, ¿no? Entonces, sobre una experiencia que nunca aún ha realizado. Hay algunas expresiones con ellas. Por ejemplo, el as ever, como siempre. El ever again, nunca más. El ever before. El ever before, que significa nunca más. El ever unknown, que significa ocasionalmente. Evermore, que significa desde entonces. Forever and ever, ¿no? Por siempre, jamás. Y por último, el happily ever after. Felices para siempre, ¿sí? Bien, entonces, ¿en qué momento se utiliza never? Te dice, no, la pregunta. Recuerda que never es el contacto de ever, ¿sí? Es el contradictorio de ever, mientras que ever significa
Oye, no, significa nunca y suele ir en tiempos del pasado, como el past simple y el past perfect, ¿no? For example, I have never tried sushi. Nunca he probado el sushi. ¿Sí? Entonces, veamos algunas expresiones con ello. Better late than never. Mejor tarde que nunca. Now or never. Ahora o nunca. Never might. Nunca más, ¿no? Never in the month of Sunday. No, nunca más. Never say die. Y por último, never ever. Nunca jamás. Bien. Veamos entonces la diferencia y ejemplos entre ever y never. ¿Sí? Ever, como te vuelvo a repetir, se utiliza para preguntas interrogativas, para hacer preguntas. Significa alguna vez. Se utiliza para preguntar sobre experiencias que hayas tenido, ¿no? Have you ever been to Brazil? ¿Alguna vez has estado en Brazil? ¿No? O have you ever ridden a camel? ¿Alguna vez has montado un camello? ¿No? Y never se utiliza para afirmaciones en negativo, ¿no? Oraciones en negativo que dicen, ¿no? En oraciones auxiliares como el have y antes del pasado en participio. Por ejemplo, I have been seen the movies. Nunca he visto esta película, ¿no? Nunca, el never se utiliza para hablar sobre expresiones o cosas que nunca has realizado todavía. Otra oración sería, ¿no? He has never drunk tequila. Yo nunca he bebido tequila, ¿no? Otra expresión de algo que nunca todavía aún ha experimentado, ¿sí? Entonces, es válido poder escribir tus propias oraciones con acciones o hechos que tú aún no has realizado, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿O todo está claro? ¿Nadie? Bien. Bien, entonces pasemos a la práctica bimestral, ¿sí? ¿Qué te pide la práctica bimestral? Te dice, students, write the adverbs ever or never. Escribe en estos espacios, ¿no? El adverbio ever or never. Uno de ellos es el adecuado para cada oración, ¿sí? Te voy a dar 2 minutitos para que tú puedas analizar y me puedas dar tu respuesta correcta, students. 2 minutes for this analyze this exercise, ¿sí? 2 minutos para que puedas analizar, students.
Bien, estudiantes, les voy a pedir que alcen la mano, ¿sí? Alcen la mano para participar. Este ejercicio realmente está sencillo, ¿no? Para los que han podido darse cuenta, es realmente sencillo. Entonces, voy a pedirles la participación. Son 10 preguntas, ¿no? La primera parte son 10 preguntas, entonces necesito 10 participantes. Por lo que veo, ahorita hay 4 personas ya queriendo participar. Les recuerdo que el día de hoy es importante que participes, estudiante, entonces, ¿no? Les voy a pedir bastante activación en esta parte de tu ejercicio bimestral, ¿sí? Bien, ya somos 5, ya vamos. 5 más, vamos. Pero ya vamos escuchando los 5 primeros que tenemos aquí. Uno por uno, ¿sí? Please, solo uno. Bien, Lourdes, te escucho. Ejercicio número 2, ¿qué pones? Mis buenas tardes, never, profesora. ¿Cómo? Never. Never. Ok. Ya. Lourdes, tu apellido es Juno, ¿no? Sí, mi hija Juno. Ok. Ya, sigamos. Katherine, te escuchamos ejercicio número 3. Profesora, la tercera es Ever. Ok. Es Ever. Ya, Ever. Sigamos. Ricky, ejercicio número 4. Never, profesora. Never. Ya. María Fernanda, ejercicio número 5. María Bonilla.
Ya, María Bonilla dice ever. Ok. María del Pilar, ejercicio número 6. Ever. Ever. María del Pilar es tu apellido, ¿verdad? No, no, mi nombre es María del Pilar y mis apellidos son Neira Rojas. Neira. Sí, con griega, Neira Rojas. Neira Rojas, María, ¿no? Ya. Sigamos. Janina Amasifuen, ejercicio número 7. Never, Miss, never. Gracias. Never. Carmen Orozco, ejercicio número 8. Ever, Miss. Ever. Ya. Cintia Crobeto, ejercicio número 9. Never, Miss. Ok, never. Moisés Tito, te escuchamos. Ever, Miss. Ever. Ya, Moisés, ¿ese es tu apellido, Tito? Sí, sí, mi apellido. Ana López, ¿tienes algún cambio o crees que todo lo que tus compañeros me han dictado está muy bien? Never es la 10. Yeah, para ti es never. Ok. Never. Voy a poner ahí. No, para su compañera es never. No es ever, me dicen la número 10. Ya, ahí tenemos las dos alternativas. Es válido, es válido. Puede haber dos respuestas, pero luego vamos a ver cuál es la correcta, ¿sí? Bien, entonces, perfecto. Hasta ahí culminamos, ¿no? Escribiendo las alternativas. Ahora vamos a ver qué tan acertadas son. Vamos a leer cada respuesta. A ver, hay que recordar que ever, ¿no?, te ayuda a preguntar experiencias y never te ayuda a decir, ¿no?, a afirmar cosas que nunca has hecho todavía, ¿sí? Entonces, empecemos. Ejercicio número 2 dice, ¿no? And then I have never seen him. Y yo nunca, ¿no?, yo nunca lo he visto o lo he visto a él, ¿no? Eso dice ahí. Ya, yo nunca lo he visto a él. El número 3 dice, have you ever heard of him? ¿Alguna vez tú has escuchado sobre él? ¿No? Ya, está bien. El ejercicio número 4 dice, it was the strange scene I have never seen, ¿no? Esto estuvo muy extraño, ¿no? Yo nunca había visto eso. Ya, está bien. Have I ever injured you in any way, ¿no? ¿Tú alguna vez, no? ¿Alguna vez has tenido esa experiencia, ¿no? Ever, ya, está bien. So now, cannot tell you, as nobody he ever seen it, ok. Nadie
pudo, no nadie nunca vio aquello, ¿sí? Aquí tienes que negar porque es una afirmación de que nunca lo vio, ¿sí? Entonces aquí es never. Sigamos. I have never thought of a such thing. Yo nunca pensé que las cosas serían así, ¿no? Entonces aquí está muy bien. You've ever had half a change, ¿no? Aquí la respuesta correcta es never, ¿sí? Never. No ever, ¿sí? Tú nunca has tenido que tener algún chance, ¿no? Change es la oportunidad o no, o el cambio. Never. Never. Sigamos. No one's has never cleaned up the mystery, ¿no? Nadie limpió este misterio, ¿no? ¿Ya? Y por último, dice, ¿no? But is the big thing you have never or ever known? Ok, esta es una negación, por ende, ever no puede estar aquí. La respuesta correcta es never, ¿sí? Nadie sabe, ¿no? Sobre eso. Never known, ¿ok? Bien, entonces, tus alternativas, bueno, hubo tres errores, el resto lo hicieron muy bien, me parece perfecto, ¿no? Hay que recordarte que never hace afirmaciones que nunca has hecho, mientras que ever hace las preguntas de experiencias que tú alguna vez hayas tenido, ¿sí? Entonces, aclarado esta primera parte, sigamos con la segunda parte de tu ejercicio. ¿Sí? La segunda parte del ejercicio bimestral, ¿sí? Recuerda que estamos aprendiendo el uso del adverbio ever y never, ¿sí? Ever and never. Para la siguiente parte espero que no haya tantos errores como tuvimos en la primera parte, ¿sí? De igual manera les voy a dar los dos minutos de análisis, ¿sí? Para que tú puedas analizar la respuesta. Nuevamente me ha gustado el orden que ustedes han tenido, ¿no? Al alzar la mano. Para esta segunda parte también, que tengan ese orden. Esperen los dos minutos y voy a empezar a llamar, ¿sí? 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Recuerden que aquí también vamos a llenar con ever y never. Es lo consecutivo a la primera parte, ¿sí? Esta es su segunda mitad de tu ejercicio. 2 minutes, students.
Bien, empezamos con la segunda parte del ejercicio. Ya veo participantes ahí. Para esta segunda parte vamos a pedir nuevos participantes, pero si no veo nuevos voy a seguir considerando a los que ya han estado participando. Pero en esta parte voy a considerar a los que aún todavía no han participado, ¿sí? Ana Tineo, te escuchamos. Ejercicio 11. Ana, Miss, te escuchamos. Miss, buenas tardes. Never, Miss. Ok, never. Sigamos, a ver. Carmen León, te escucho. Carmen León. Carmen. Sí, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Good afternoon. Ever, Miss. Ever. Ok, Carmen León, gracias. Sigamos. Kevin González. Buenas tardes. Good afternoon. Never, profesor. Never, dices. Ya. Janina Amasifuen, ejercicio 14. Janina. Ever, Miss. Mi hermana, sí, la que maneja. Ever. Ya. Margie Germet. Marley o Margie Germet. Dime, Miss. Ejercicio 15. Never, Miss. Never. ¿Qué te corresponde? Never. ¿Qué te viene? Rocío Peña, ejercicio 16. Miss, buenas tardes. Ever. Ya, Ever. A ver. Cintia Crobeto. Never, Miss. Never. Sí. Okay. Yunsun Vargas. Ever, Miss. Ever. Okay, Ever. Lourdes, 19. Misita es Ever, misita. Ever, okay, Lourdes, thank you. María del Pilar.
20. Es ever. Ever. Okay. María Fernanda, ¿tienes algún cambio en alguna de las respuestas o crees que tus compañeros me han dado las respuestas correctas? ¿O tienes algún cambio que quieras hacer, María Fernanda? Dieciocho me dice que debo poner never, ya. Ok. Aquí dice que debe ser never. Ok. Es válido tener dos respuestas, pero una nada más debe ser la correcta, pues, ¿no? Ya vamos a ir viéndolo. Ya. Bien. Bien, entonces veamos. Leamos y veamos qué tan acertadas son sus respuestas, ¿sí? You have never told me of your mother. Tú nunca me dijiste, de mi mamá, ¿no? No me dijiste. Entonces aquí está bien. Never. Have you ever tried your handwriting? ¿Alguna vez tú has escrito, ¿no? A mano. Está bien. 13. He has never spoken to me since. Él nunca ha hablado desde entonces, ¿no? Have I ever shown you anyone to the consideration, ¿no? ¿Alguna vez tú has mostrado alguna consideración o quieres mostrar alguna consideración? ¿No? Es la pregunta, ¿ya? 15 dice, ¿no? No one has never explained this to my satisfaction, ¿no? Satisfaction. Nadie nunca ha expresado o ha explicado sobre esta satisfacción, ¿no? Entonces, nunca nadie. Sigamos. Have you ever seen such building? ¿Alguna vez tú has visto alguna construcción? ¿Como alguna construcción? Ya. So, you have never heard or ever heard. Ok, aquí va. ¿No? Recuerda que para hablar sobre una negación afirmativa se utiliza never. Ever se utiliza para preguntas, ¿sí? Entonces aquí la adecuada era never. Never, ¿sí? I have never heard of the book before. Yo nunca he tenido que escuchar antes de escuchar un libro, ¿no? Yo nunca he tenido que. Have you ever heard of such impertinence? ¿Alguna vez tú has escuchado como alguna impertinencia, ¿no? Has she ever heard a word from my lips? ¿Alguna vez tú has escuchado esas palabras de mis labios o de mi boca, ¿no? Entonces está bien. Bien, para los que están aún un poco confusos, ¿no? Casi no ha habido muchos errores, solo aquí que hubo dos alternativas. Vamos a recordarles, ¿no? El uso de never y de have. Never para afirmaciones de algo que no has hecho, que nunca has hecho, ¿sí? Ese es el never. Afirmaciones de algo que nunca has hecho. Mientras que el ever es para preguntas sobre experiencias.
Entonces, significa que todas las preguntas que tenían signo de interrogación se escribía con ever, mientras que el resto que no tenía signo de interrogación se escribía con never, pues, ¿no? Es por eso que yo rápido me doy cuenta en qué momento no te equivocaste y en qué momento no. Si tú te fijas, todos los never no son pregunta, mientras que los ever terminan en signo de pregunta. A ver, fíjense, ever, siempre en una pregunta. Porque el ever pregunta experiencias, ¿no? ¿Alguna vez tú has, no? Eso significa. Mientras que ever te dice que nunca lo ha hecho. Yo nunca he, ¿no? Yo nunca he hablado, yo nunca he escrito, yo nunca te he dicho, ¿no? Entonces, niega, ¿no? Experiencias que nunca todavía él ha tenido. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos sobre adverbios, ¿no? Hemos aprendido cuatro tipos de adverbios, el already, el yet, el never y el ever. Tu examen bimestral se basó más en estas dos, que era el ever y el never, ¿no? Que son expresiones que te ayudan a hacer preguntas de experiencias y never que te ayudan a negar, ¿no? Esa experiencia porque tal vez nunca lo has hecho. Como la oración que te decía, pues, ¿no? Have you ever traveled to Brazil? ¿Alguna vez has viajado a Brasil, no? Y pues nunca, si nunca lo has hecho, niegas, pues. I never traveled to Brazil. Yo nunca he viajado a Brasil. Básicamente es eso, ¿no? Preguntas y respondes con never, porque nunca has tenido esa, o si has tenido la experiencia, dices, yes, I have, ¿no? Sí, sí he tenido la experiencia. Pero mayormente no son experiencias que puede o no puedas haber podido tener, ¿sí? Bien, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda acerca de este tema? ¿Alguien que quiera consultar o todo le quedó claro? ¿De por qué estamos poniendo ever, por qué estamos poniendo never o todo claro? Luis, con las preguntas que termino, o sea, que la pregunta que termina con signo de interrogación es siempre ever. Sí. ¿Siempre va a ser ever? Ok, Miss. Gracias. Ya, Carmen. Para el resto, ¿alguna pregunta o todo claro? Todo claro, Missita. No questions, entonces. Profe, buenas tardes. Por favor, ¿me podía mandar las clases por WhatsApp? Es que tengo problemas con internet. La clase ha sido grabada. Durante la semana, tu asesor educativo o el encargado de plataforma te va a compartir esta clase grabada, ¿sí? Entonces, no habiendo más preguntas, entonces... me despido de cada uno de ustedes, que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana. Felicito a todos los que estuvieron activos conmigo, participativos. Ha habido una gran cantidad de participación por parte de ustedes, los felicito. Ya nos estaremos viendo en un nuevo bimestre, students. Bye, bye. See you the next bimestre. Buenas tardes, profesora. Bye. Buenas tardes, profesora. Gracias. Buenas tardes.